soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene con el Padre excepto a través de mí. Si me conocen, entonces también conocen al Padre. Me creerán que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo creo. Realmente, en verdad les digo, aquellos que crean en mí también harán las obras que hago, incluso obras más grandes que las mías. Y sea lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si buscan algo en mi nombre, lo aceptaré. Le rogaré al Padre enviarles otro ayudante para estar con ustedes por siempre. Él es el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no lo recibe, porque no lo pueden ver ni reconocer. Pero ustedes sí lo reconocen, porque Él vive con ustedes y en su corazón. El quien cree en mí, en las obras que hago, Él también las hará. Incluso obras más grandes que las mías. Señora, yo... Hola, Brian. Llegas justo a tiempo para ver a tu papá en las noticias. Neil reporta en vivo desde el puerto Long Beach, donde hoy encontraron el cuerpo de un hombre. Jennifer, ¿qué es lo último que han escuchado? El cuerpo encontrado esta mañana en el puerto ha sido identificado como Aldo Mirano. El médico forense determinó que la muerte fue a causa de múltiples disparos al pecho. Detectives que trabajan en el caso indicaron que Mirano tenía vínculos con la mafia. Y lo más probable es que se trate de un crimen por venganza. Aún no hay comentarios sobre el motivo posible. Simón, Rachel, regreso con ustedes al estudio. Gracias, Jennifer. ¿No sería genial si pudiéramos simplemente llamar a Batman o a Superman para detener esta violencia absurda? Sí, sería estupendo. Sé que a mi hijo le encantaría esa idea.
Continuamos con Tom para saber cómo será el clima esta semana. ¿Tom? Hola, mamá. Hola, cariño. Lo siento mucho, pero llegaré un poco tarde. ¿Te preparaste algo para comer? No, aún no. ¿Qué te parece si llevo unas hamburguesas para cenar? ¡Niam! Gracias, mamá. Cariño, ¿ya hiciste la tarea? Ahora empiezo. Muy bien, te veo en una hora. Muy bien. ¿Mamá? ¿Sí? Te quiero mucho. Yo también, mi pequeño. Adiós. ¡Ya llegué! Aún está caliente. Aquí. Gracias, mamá. No le diré a la señora Jackson. Ella dice que comer esto es abuso infantil. Entonces estará contenta de que tampoco comes chocolates. ¿Qué estás leyendo? Los peregrinos. ¿Sabías que Dios les dijo que se vinieran a Estados Unidos desde Europa? Me alegra que siguieran el consejo de Dios. A mí también. Oye, mamá, ¿cómo puedo saber cuando Dios me quiere hablar? No lo sé. La Biblia debe decir, pero mejor no la leas, ¿sí? ¿Por qué no? Porque fue escrita hace mucho, mucho tiempo por un grupo de personas que trataron de explicar a Dios sin realmente entenderlo. ¿Qué es lo que piensa papá? No, mejor no hay que preguntarle. A él no le gustan los cristianos. ¿Por qué? ¿Son malos? No, la mayoría son buenas personas, pero a ellos les gusta enseñarles a otras personas cómo vivir sus vidas. Es por eso que tratamos de evitarlos. ¿Ok? A estudiar. Papá, ¿crees que Jesús realmente existió? ¿Por qué lo preguntas? Ayer empecé a leer la Biblia. ¿Crees que es verdad? ¿Biblia? ¿Para qué lees la Biblia? Está estudiando los peregrinos para su clase de historia. Oh. Solo quiero saber acerca de lo que creen los cristianos. Bueno, eso es fácil. Ellos creen que eres una mala persona si no vas a la iglesia los domingos. Y si no les das dinero, te hacen sentir culpable. Eso no es lo que leí. Mejor sigue leyendo tus cómics. De seguro son más entretenidos. Sí. Pero, ¿y si Dios quiere hablar conmigo y decirme qué hacer? Bueno, Dios no existe, Brian. Así es. Y solos decidimos qué hacer. ¿Qué pasa cuando alguien decide hacer cosas malas? ¿Cómo matar al hombre que encontraron ayer en el puerto? Bueno, eso es diferente. Esos tipos son criminales. Sería bueno enseñarles a no matarse entre ellos, pero no aprenden. Exacto. Tal vez no están aprendiendo lo que Dios quiere que hagan. No, ellos deberían de saberlo. Eso es todo. Pero dijiste que solos podemos decidir qué hacer. Sí, todos excepto tú, Brian. Deja de leer la Biblia, por favor. Él, quien cree en mí y en las obras que hago, también las hará. Incluso más grandes que las mías. Brian, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Hey, gafas! Hola, Ethan. Hola, Darren. ¿Qué nos trajiste hoy, cuatro ojos? Una barbacoa y una de crema agria. Trae chocolate la próxima. Pero no me dejan comer chocolates. Bueno, pues ingéniatelas. Sí, ¿no eres el cerebrito de tu clase?
La próxima vez traes chocolates o te golpearemos. Y así entenderás lo que es dolor. ¿Escuchaste lo que pasó ayer? Becky, ¿qué pasa? Ethan y Darren me empujaron. Se cayó mi tarea y se la llevaron. Tal vez solo la escondieron. La maestra Jackson no me va a creer, ni tampoco mi papá. ¿Y qué hay de tu mamá? Mi mamá se murió hace mucho tiempo. Lo siento. Vamos a decirle a la maestra, estoy seguro que lo entenderá. Bueno. Estos puritanos fueron responsables por la muerte de muchas personas inocentes, falsamente acusadas de brujería. Hoy, los juicios de Salem nos dan una gran advertencia contra los peligros del fanatismo religioso. ¿Alguien me puede dar cualquier otro ejemplo del fanatismo religioso en la historia? ¿Alguien? Sí, Brian. ¿Jesús fue crucificado por fanatismo religioso? Esa es una forma interesante de verlo. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ¿por qué no buscan información al respecto y traen un ensayo de 200 palabras para mañana? ¿Maestra? Sí, dime. ¿Cómo puedo distinguir entre alguien religioso y alguien que es fanático? Los fanáticos tienden a forzar a la gente a creer lo que ellos creen. ¿Usted quiere que no creamos lo que nos enseña? Mi meta es enseñarles la verdad, nada más. ¿Alguna vez leyó la Biblia? Tiendo a enfocar mis enseñanzas en material más imparcial. Acabo de empezar a leerla. Sabía que al creer en Jesús, podemos hacer las obras que Él hizo, incluso más grandes. Ten cuidado. No quieres convertirte en fanático. Milagros de Jesús, el poder de Dios, Él está vivo. Ascensión de Jesús al cielo. Jesús resucita a Lázaro de la muerte. Jesús cura a un hombre paralizado. Jesús camina sobre el agua. Jesús sana una mano seca. Jesús sana un ciego cerca de Jericó. ¿Siempre les dices la verdad a tus pacientes? ¿Por qué preguntas? La maestra Jackson dice que nos quiere enseñar la verdad, pero no creo que ella la sepa. ¿Qué quieres decir? Ella ni siquiera ha leído la Biblia. ¿Sigues leyendo la Biblia? Pero mamá, Strongman no puede resucitar a la gente. Jesús es mucho más poderoso que él. Bien, escucha. Tu papá y yo no queremos que hagas algo de lo que te puedas arrepentir algún día.
Pero, ¿y si me arrepiento por no hacerlo? Fanatismo religioso. Historia del fanatismo religioso. ¿Está bien ser fanático de Jesús? Sigue a Cristo ahora. ¿Quién es el más fanático? ¿Son los cristianos lo suficientemente fanáticos? Hey, chico. Hey, papá. ¿Qué haces? ¿No deberías estar dormido? Justo terminé la tarea. Normalmente terminas antes. ¿Qué pasó? Estuve investigando mucho sobre el tema. ¿En serio? Entonces debe ser muy importante. Déjame ver. Te dije que no leyeras la Biblia. Papá, es súper interesante. ¿Sabes cuántos han muerto por culpa de ese libro? Solo quiero saber la verdad. Me lo llevo. No entregarás esto. ¿Qué quieres que haga? Dios te bendiga, hijo. Gracias. ¿Qué puedo hacer por ti, pequeño? Me preguntaba, ¿la estatua de afuera es cuando Jesús le devolvió la vista al ciego? Así es. Es bueno ver a un niño que conoce algo de la Biblia. ¿Aquí curan a los ciegos? Aquí no los curamos. ¿No deberíamos de hacer lo mismo que Jesús? Así es. Pero cuando crezcas, aprenderás que ahora Dios lo hace de una forma diferente. Mi papá dice que lo hace para dar dinero a los pastores, haciéndonos sentir culpables. Aquí lo que trato de hacer es que todos se sientan menos culpables y más perdonados. ¿No perdería menos tiempo si la gente hiciera lo que Dios pide? Claro que sí. ¿Eso es lo que buscas tú, hacer lo que Dios quiere? Sí, pero mis padres no quieren que lo haga. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí. Yo creo. Incluso a veces me habla. ¿Lo hace? Uh-huh. Entonces escúchalo. Y debes hacer exactamente lo que te pide. ¿Comprendes? ¿Le importaría si me quedo un rato? Es mi primera vez en la iglesia. Adelante, por favor. Quédate cuanto quieras. Bienvenido a tu casa, hijo. Dios te bendiga. Gracias. Yo aún no estoy acostumbrado a esta silla. Debe ser difícil. Sí, lo es.
También para mi esposa. No está acostumbrada a verme así. Bueno, rezo a Dios que le muestre que aún lo malo es por su gloria. Sé que él te escuchará. Dios, por favor, haz feliz a Christy. ¡Quema! ¿Qué está pasando? ¡Me está quemando! ¡Mi pierna! ¡Creció de nuevo! ¡Creció de nuevo! ¿Cómo es posible? ¿Mi pierna regresó? Hola, Brian. Guardé esto solo para ti. Gracias, Iván, pero hoy busco una Biblia. ¿Una Biblia? ¿Seguro no quieres el cómic? Es edición limitada. Lo siento, pero no hay superhéroes que le ganen a Jesús. ¿Jesús? ¿No murió hace mucho tiempo? Sí, pero él resucitó. Está vivo. Oh. Me sorprendería menos que Superman entrara por esa puerta, no Jesús. Pero ya que piensas que está vivo de nuevo, te regalaré una Biblia. De cortesía. Si es que la encuentro. ¿Dónde está? ¡Ah! Aquí está. Escucha, si llegas a ver a Jesús, debes prometerme traerlo a la tienda. Me encantaría conocerlo. Oraré para que él venga contigo. Gracias, Iván. Este libro es más valioso que cualquier cómic que pueda tener. Bueno, gano más vendiendo cómics. Gran elección, Brian. Gracias, señora Young. Por la tarde en la iglesia Bendita Esperanza, donde Sarah James está en vivo y en directo. Sarah, cuéntanos qué fue lo que pasó exactamente. Sí, hola, Simón. Estoy aquí con el pastor Chuck McWhorter, el pastor de la iglesia Bendita Esperanza, y con el capitán James Iverson y su esposa Christy. El capitán Iverson perdió su pierna en Afganistán hace poco tiempo. Y hoy le volvió a crecer. Justo en esta iglesia, después de encontrarse con un niño no identificado. ¿Es correcto, capitán? Así es. Estaba en la iglesia hablando con un niño y cuando se fue empecé a sentir quemazón y... ¿Así? De repente creció de nuevo. Todavía no lo puedo creer y obviamente mi esposa tampoco. Es un milagro. Te lo agradezco. Pastor McWhorter, usted ha sido pastor por más de 50 años. Uh-huh. ¿Alguna vez vio algo parecido? No, nunca. ¿Y cómo explica que una pierna se regenere? No puedo explicarlo. ¿Y qué tiene que ver el niño? ¿Lo conoce? No lo conocía. Es la primera vez que lo vi.
¿Quién es el misterioso niño? ¿Y cómo está conectado con este evento extraño que ocurrió aquí en la iglesia hoy por la tarde? Estos son algunos de los misterios que aún buscan respuestas. Soy Sarah James, reportando para Noticias KLA7. Gracias, Sarah. Con nosotros está el profesor Martin Wetzhoff, investigador del Centro Médico de UCLA. Nos está ayudando a entender este suceso. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor, por reunirse tan rápido con nosotros. Antes de que comencemos, veamos imágenes que nos acaban de llegar. Es el médico del capitán Iverson, Dr. Kulkarni, que nos dará su opinión. Dr. Kulkarni, usted ha rehabilitado al capitán Iverson desde que regresó de Afganistán. ¿Es verdad que la pierna le volvió a crecer? Mire, sé que es increíble, pero sí es verdad. Su pierna volvió a crecer. El capitán Iverson perdió su pierna hace 6 meses debido a heridas de balas. Tuvimos que amputar su pierna. Tengo todas las radiografías y fotos para demostrar que su pierna fue realmente amputada. ¿Alguna vez escuchó de una extremidad regenerada? Nunca. En toda mi vida. ¿Cómo explica esto basado en la medicina? Simplemente no hay respuesta. Esto es... es algo increíble, jamás visto. Honestamente, no sé cómo explicarlo. Es algo insólito. Profesor Wetzhoff, ¿cuál es su opinión al respecto? Hay que encontrar al niño. Que venga al estudio y pedirle que cure a alguien. No pasará, ya que probablemente no existe. Profesor, pero... ¿qué pasa con la evidencia que el Dr. Kulkarni dice tener? ¿Qué evidencia? Esas radiografías que dice tener podrían ser fácilmente de otro paciente. En todos mis años de experiencia, nunca he encontrado un caso científico documentado de una extremidad humana regenerada. En reptiles sí, pero en humanos no. Es muy probable que esto sea un engaño elaborado. ¿Engaño? ¿Entonces usted descarta cualquier posibilidad que esto sea un milagro? Usted tiene que entender que los milagros no existen. El universo, que realmente solo es materia, opera a través de las leyes de la física. Cualquier evento que parezca sobrenatural, el cual la gente llamaría milagro, en realidad es un fenómeno natural, nada más. Eso es todo. Bueno, nosotros queremos saber lo que nuestros televidentes opinan. ¿Ustedes creen en los milagros? Vayan a KLA7.com y díganos su opinión. Hola, Frank. Sé que fue a última hora, pero ¿dónde encontraste a Wetzhoff? ¿Qué dices? Es el jefe de departamento en su facultad y necesitábamos a alguien con una opinión escéptica. Entiendo. ¿Tú también crees que es un engaño? Mira, no lo sé, pero lo que sí estoy seguro es que no podemos terminar como un canal cristiano. Créeme, nadie está más opuesto a eso que yo. Pero si acusamos a alguien de engañarnos sin saberlo, perderemos credibilidad. Al parecer, en nuestra competencia no están muy preocupados. Voy a mostrarte lo que tu némesis, Robert Brookwood, dijo sobre eso. Con la llegada de la Pascua, KLA-7 está apelando al ángulo religioso en un esfuerzo por aumentar su rating. Con la absurda historia de un soldado al que supuestamente le creció su pierna de nuevo. Lo que es absolutamente ridículo y extraño. Pero les prometo que resolveremos esto que llaman milagro. Si quieren la verdad y nada más que la verdad, sintonicen el canal 9 KCLN. Estamos comprometidos con la verdad. Pero si le va mal en el rating, es por eso que nos están atacando. Tenemos que ser los primeros en encontrar al niño y conseguir la exclusiva. No podemos permitir que Brookwood manche nuestra historia. Bien, así será, Frank.
¿Cómo pudiste? Veo que no has cambiado en todo este tiempo. No como el viejo dicho, el tiempo sana las heridas. ¿Hace cuánto tiempo murió? Hace 5 años. Lamento tu pérdida. ¿Cómo está tu hija? Está bien. ¿Qué te trae a Los Ángeles? Vine a agradecerte personalmente por tu intento de apagar la historia milagrosa de KLA-7. Milagro. Que no ayudó a mi Emily. Necesitamos que vayas un paso más allá, Robert. Destruye al niño. No podemos arriesgar que la historia llegue a titulares nacionales. ¿Cuento contigo? Por supuesto. ¿Sin importar el precio? Sin importar el precio. Bien. Muy buen trabajo. Hola, cariño. Hola, mamá. Brian, ¿estás leyendo la Biblia? Oh, si tu papá se da cuenta, va a decepcionarse. Pero, mamá, es súper interesante. ¿De dónde sacaste esta Biblia? Iván. Ojalá volvieras a leer cómics. ¿Para qué? Son aburridos. Bien. Pero no dejes que tu papá la vea, ¿sí? Está bien. Muy bien. Tenemos una actualización sobre el caso del capitán Iverson. Un video de vigilancia muestra al niño saliendo de la iglesia hoy a las 3:16, que es la hora aproximada que ocurrió el supuesto milagro. Por desgracia, la imagen tiene baja resolución y es imposible reconocerlo. Si alguien tiene información para poder identificar a ese niño, por favor, llamen ahora a la línea directa de KL7. Se parece a tu compañero. Necesaria. Tu amigo de la escuela, ¿cómo se llama? ¿Tommy? ¿Se parece? No lo sé, está borroso. Bueno, mejor me voy a dormir, ya es muy tarde. Bien, descansa. Recuerda lavarte los dientes, ¿sí? Sí, lo haré. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Duerme bien. ¿Nos trajiste chocolates? Traje algo mucho mejor. ¿Qué trajiste? Sándwiches de mantequilla de maní. No sirve, dije chocolates. ¿Prefieres los golpes en tus piernas, cuatro ojos? No realmente, pero si lo tienen que hacer, adelante. Dios quiere que los perdone. No queremos tu perdón, fenómeno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Rápido, no puedo sostener mi pierna. Será mejor que ores por una pronta recuperación. Oro por una pronta recuperación. Recuperación para ellos. Lo siento. Muy buenos ensayos. La mayoría hicieron un muy buen trabajo en su tarea. Necesitamos hablar después de clase. ¿Qué pasó? Es muy raro que no hayas entregado la tarea. Sí la hice, pero mi papá no quiso que la entregara. ¿Por qué no te dejó entregar la tarea? Era demasiado religiosa para él. ¿Demasiado? Pero la tarea era exponer el fanatismo religioso. Sí, pero vi que muchos cristianos no son lo suficientemente fanáticos. ¿Y qué pasa con los horrores cometidos en Salem? Esas personas obviamente no seguían las enseñanzas de Cristo. No es justo juzgar a todos por algunos malos ejemplos. Tienes un buen punto.
Los cristianos han hecho cosas positivas en la historia. Ojalá mi papá lo entendiera. ¿Quieres que hable con él? Dios lo resolverá. Me da asco. ¿Puedo sentarme? Adelante. Vi lo que pasó con Ethan y Darren. Fue un accidente. No pude sostener mi pierna. Sí, lo sé. Fue gracioso. Espero que estén bien. No te preocupes por ellos. Se lo merecen. Entonces, ¿crees en Dios, ah? Sí. Empecé a leer la Biblia hace 2 días. Pero a mis padres no les gusta. ¿Por qué no? Piensan que los cristianos son personas mandonas que les dicen a otros cómo vivir sus vidas. No entienden que Jesús lo hace para ayudarnos. Es genial. ¿Cómo qué? Como perdonar. Cuando la gente te hace mal, es mejor perdonarlos. Como hiciste con Ethan y Darren. Exacto. Se trata de no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Esa es genial. Deberías leerla, te va a gustar. Sí, pero a mi papá no le gustaría mucho. Gracias por curar al capitán. Creía que los superhéroes eran geniales, pero no. Tú lo eres. ¿Está bien? ¿Cómo Dios permitió esto? ¿Qué pasó? Mi pequeño bebé es ciego. Los doctores dicen que nunca será capaz de ver. ¿Le puedo mostrar algo? Sí, por supuesto. Está afuera. Venga. ¿Una estatua? Sé que solo es una estatua. Pero si Jesús le devolvió la vista a él, ¿lo puede hacer con su bebé? Vas a experimentar el amor de Dios y todo su poder. Ve a casa y ora por tu bebé. Gracias. Muchas gracias. Hola, pequeño. No te vayas. El capitán me pidió agradecerte si te veía de nuevo. Dígale que no me agradezca. Fue Dios. Lo sé, eso le dije. Mejor me voy, para no tener problemas. ¿Problemas? ¿Por qué? Mis padres se enojarán si saben que vine a la iglesia. Especialmente mi papá. ¿A qué se dedica? Presentador de noticias. Trabaja para KLA-7, pero no le diga a nadie. No se lo diré a nadie. ¿Puede orar por ellos para que crean también en Jesús? Eso haré, hijo. Dime sus nombres. Sus nombres son Simón y Patricia. Por cierto, ¿cuál es el tuyo? ¿Promete no decirle a nadie? Lo prometo. Me llamo Brian. Brian Weber. Brian Weber, encantado de conocerte. Voy a orar por ti y también por tus padres. Gracias. Recuerda, aquel que da mucho, mucho se le regresará. José, José, ven, tenemos que orar por Miguel.
creo que Jesús puede curarlo, justo como curó al Señor. Por favor, Jesús, dale la vista. Por favor. Mi bebé. José recuperó la vista. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tenemos que sacar las notas religiosas. Somos un noticiero, no evangelistas. Es difícil hablar sobre una pierna regenerada sin mencionar a Dios. Mira, me están presionando de arriba para no convertirnos en un canal cristiano. Si no tenemos cuidado, vamos a promover que la gente vaya a la iglesia y eso sería muy malo. Muy malo. Sí, pero todos están hablando de esta historia. Los ratings están muy altos. Lo sé, pero arriba está molesto. ¿No les gustan los ratings altos? Les gustan, pero no por esta razón. Si no cubrimos la historia, nuestro público se irá directamente con Brookwood. Lo sé, pero no olvides que también tiene superiores. Ocurrió otro milagro. ¿Qué? María Méndez, amiga de mi prima, fue a la iglesia Bendita Esperanza para rezar por su bebé que nació ciego. El niño milagro estuvo ahí. Le dijo que tenía que creer e ir a su casa a rezar por su bebé. Lo hizo y su bebé puede ver ahora. No. Espera, esto tiene que ser una broma. No lo revisé con la oficina del doctor, es real. Genial. Como si un milagro no fuera suficiente, ¿ahora qué haremos con dos? Consigue una entrevista con esa mujer y trata de conseguir otra entrevista con el pastor. Ahora lo hago. Ana, dile que no hable con otros reporteros, especialmente Brookwood. Perfecto. Espero que esto no nos cueste el trabajo. Tenemos el reporte de otro milagro que tuvo lugar en la iglesia Bendita Esperanza. Ocurrió hoy por la tarde, involucrando una vez más al no identificado niño milagro, quien curó al capitán Iverson justo el día de ayer. Kevin Tamasaki tiene la historia. Así es, conmigo se encuentra María Méndez, su esposo José y su pequeño bebé Miguel. Miguel nació ciego hace 7 meses y ahora recuperó la vista. María, nos dices que hoy por la tarde estuviste en la iglesia Bendita Esperanza, donde conociste al niño milagro. Sí, él me comenzó a consolar. Me dijo que Dios nos ama y que Dios iba a curar a mi bebé. Y así fue. Mire, mi pequeño Miguel puede ver. Muchas gracias por hablar con nosotros. ¡Qué bella historia! Por favor, quédense con nosotros y los mantendremos informados del desarrollo de esta historia sumamente fascinante. Reportando en vivo para KLA7, soy Kevin Tamasaki. Adelante, estudio. Ahora vamos con una entrevista remota hasta la iglesia con el pastor Chuck McWhorter. Buenas tardes, pastor. Oh, no. Simon, Rachel. Sospecho que mucha gente visitará su iglesia estos días de Pascua. Eso espero. ¿Qué opina respecto del último incidente en su iglesia? Creo que es maravilloso. Es fabuloso ver la obra de Dios. Supimos que el niño milagro fue a su iglesia otra vez. Así es. ¿Pudo hablar con él? Seguro. ¿Qué nos puede decir de él? Le puedo decir que es un niño bueno. Y que su fe es pura. Él no aprendió lo que Dios no puede hacer, sino lo que Dios es capaz de hacer. Es humilde y no quiere ningún crédito. Él le da toda la gloria a Dios. ¿Le dijo quién es? ¿Alguna información? ¿Cuál es su nombre? Me dijo su nombre. Entonces usted sabe quién es. Así es, pero no lo voy a decir porque se lo prometí. Pero, pastor, hay mucha gente que quiere saber quién es. ¿Nos puede al menos decir su nombre? No, querida, cumpliré la promesa que le hice. No lo voy a decir. Bueno, es lamentable. Nuestros televidentes estarán muy decepcionados. No sé cómo lo hace tu papá, tener que reportar estos milagros. Me imagino que debe estar en conflicto. Lo sé. No puedo creer que no dijera el nombre del niño. El reloj avanza, Simón. Tenemos que saber quién es el niño antes que Brookwood lo haga. Podemos juntar al capitán Iverson y María con un dibujante. Así podríamos averiguar quién es. Es brillante. Lo vamos a hacer mañana. Ah.
¿Tiene ojos oscuros o claros? Claros. Azules, me parece. Sí. ¿Otras características? Sí, tenía lentes. Se veía inteligente. Sí, con marco cuadrado y de color oscuro. Lentes cuadrados, muy bien. Veamos. ¿Se parece a él, tal vez? ¿Sí? Sí, es él. Absolutamente. Es una locura. Se parece mucho a mi hijo. ¿Tiene una fotografía? Sí, claro. ¿Es él? Sí, definitivamente es él. ¿Brian? Solo bromeaba, él nunca ha ido a una iglesia. Estoy seguro que es él. ¿Se llama Brian? Tienen que ver esto. KCLN tiene a Brooke Wood entrevistando al dueño de una librería. Aparentemente conoce al niño de la iglesia. Sí, le he vendido muchos cómics. Pero la última vez que vino quería comprar una Biblia en su lugar. Insistía que Jesús es real. Él realmente lo creía. Así que le di una Biblia, cortesía de la casa. ¿Y él le dijo su nombre? Sí, me lo dijo. Brian. ¿Brian? Bien, ahí lo tienen. El niño milagro se llama Brian. Así que si alguien tiene pistas sobre su identidad, por favor contacten con KCLN9 inmediatamente. Encuéntralo y tráelo al estudio. Tendremos la exclusiva. ¿Compró una Biblia? Por favor, Simón. Ve antes de que alguien llame a KCLN y diga quién es y dónde está. ¿Podemos ir con usted? Sí, por favor. Sí, vamos. Seguro está en la escuela. Sí. Vamos. No contesta su celular. ¿Estás seguro de que es nuestro Brian? Iván de la librería lo identificó. Brian debió haberle comprado una Biblia. No, debo colgar. KCLN ya llegó. Bien, nos vemos. Adiós. Por favor, ¿cómo fue que nos ganaron? ¿Puedes curar una mano deforme? No puedo hacerlo. Es Dios quien lo hace. Pero curaste la pierna del soldado, ¿no? Yo no fui quien lo curó. Fue Dios. Pero cuando le oras, él te hace caso, ¿verdad? Alto, detente. No te doy permiso para entrevistar a mi hijo. ¿Este es tu hijo? Sí. Vamos, Brian. Espera un poco. Si este es tu hijo, ¿por qué no lo entrevistaste en tu show? Porque no sabía que era mi hijo. ¿Te acabas de enterar que él es tu hijo? No sabía que era el niño milagro. Espera, acaba de decir que no hace milagros. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Vámonos. Esto es una locura. Sígueme, Sam. ¿A dónde lo llevas? No es asunto tuyo. No te puedes robar mi historia. Sí, sí puedo. Ya lo hice. Oye, espera un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí juntos? Contesten. Vamos, entren al auto. Oh, ya entiendo. KLA-7 los compró. Parece que se subirán al auto, se pondrán de acuerdo y harán coincidir sus declaraciones. Dame una toma del auto. Perdón, papá. No pensé que pasaría esto. ¿Cómo curaste al Capitán Iverson? No fui yo. Pero se curó, ¿no? Sí, pero lo único que hice fue creer que Dios lo ayudaría. Ahí los tienen, amigos. Están coludidos. Están huyendo ahora para arreglar sus historias y están todos involucrados. La gente sanada, el niño milagro y su padre, reportero de KLA-7. ¿Cómo supiste que mi bebé volvería a ver? Jesús me dijo, si pides algo en mi nombre, lo haré. No te dije que no leyeras la Biblia. Estoy feliz de que lo hizo. Yo también. Yo solo quiero que lo entiendas, papá. ¿Por qué no le muestras la estatua? Me ayudó a entender. Es una buena idea. ¿Por qué no lo llevas a la iglesia? ¿Iglesia? Papá, por favor, ¿podemos ir? ¿Ahora? Sí, papá. Quiero mostrarte algo importante. Muy bien. Llevemos de vuelta a María y al capitán y después vamos a la iglesia. ¿Sí? Sí.
Mira, papá, míralo bien. ¿Puedes ver a Jesús cómo él ama a este señor ciego? Él te ama tanto como a ese señor ciego. Entiendo. Ven, para conocer adentro. La mayoría de la gente no ve a Dios como el señor de la estatua. Pero Dios quiere que lo veamos, que lo sigamos. ¿Seguirlo? ¿Cómo? Creyendo en Jesús. Tan simple, pero trascendente. Nosotros, los adultos, nos gusta complicarnos. ¿Cómo está, Pastor McWhorter? Muy bien, señor. ¿Y usted? Bien también. Veo que trajiste a tu papá. Por favor, ¿podría explicarle por qué debería creer en Jesús? Seguro. Si quieres saberlo. Sí, quiero saberlo. Todos en el mundo entero nos hemos separado de Dios por los pecados. Pero Dios nos ama, Él nos creó. Y quiere conectarse con nosotros. Es por eso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que pudiéramos de nuevo estar junto a Él. Bueno, yo no soy un pecador, soy una buena persona. Todos somos pecadores y no hemos podido alcanzar su gloria. Por eso vino Jesús y murió por nuestros pecados para no condenarnos, sino salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De separarnos de Dios. ¿Quiere decir de no ir al infierno? Dios no nos envía al infierno. Él nos da libre albedrío, poder de elección. Depende de nosotros decidir si queremos estar con Él por la eternidad. ¿Y todo lo que necesitamos es creer? Eso es todo. Es muy bueno para ser real. Esa es la buena noticia. Son los del coro, preparándose para el domingo de Pascua. Brian, ¿eres buen cantante? Sí. ¿Y te gustaría cantar con ellos, si es que tu papá acepta? Sí, está bien. Brian, ¿quieres cantar? Seguro. Simón está subiendo. Está bien. Necesito hablar contigo ahora. Solos. Espérame ahí, por favor. Ya regreso. Lo prometo. Lo arruinaste, Simón. ¿Puedes curar una mano deforme? No puedo hacerlo. Pero curaste la pierna del soldado, ¿no? Yo no fui quien lo curó. Pero cuando le oras, él te hace caso, ¿verdad? ¡Alto! ¡Detente! No te doy permiso para entrevistar a mi hijo. ¿Este es tu hijo? Sí. Vamos, Brian. Espera un poco. Si este es tu hijo, ¿por qué no lo entrevistaste en tu show? Porque no sabía que era mi hijo. ¿Te acabas de enterar que él es tu hijo? No sabía que era el niño milagro. Espera, acaba de decir que no hace milagros. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Vámonos. Sígueme, Sam. Bueno, ahí lo tienen. Brian me dijo que no puede curar a nadie. Mientras su padre, reportero de KLA-7, interrumpió mi entrevista y se lo llevó en su auto. Sí, escucharon bien. El reportero Simón Weber es el padre de Brian Weber, el llamado Niño Milagro. Y esto prueba mi teoría de que la historia de KLA-7 es realmente una historia inventada para subir sus ratings. Pero esperen, hay más. Adivinen quiénes estaban con ellos. Vamos, entren al auto. Las dos personas que dicen haber sido curadas milagrosamente.
el Capitán Iverson y María Méndez. Él te hizo ver como un estafador. No puedo creer que utilizó a Brian así. Lo que sales diciendo tampoco ayuda. Pasé el día con un hombre cuya pierna volvió a crecer y una mujer que vio a su bebé ciego, que recuperó la vista. Tenemos la verdad. Brookwood es quien está mintiendo. Podemos ganar esto, Frank. No es lo que quieren los superiores. Quieren que te vayas. ¿Qué? Quieren que la historia termine, aunque tu carrera también lo haga. ¿Pero qué hice mal? ¿Quieres que repita la grabación? ¿Me vas a despedir porque me hizo ver como un estafador cuando sabes que yo no lo soy? Oye, tú me agradas mucho. Disfruto trabajar contigo, pero tengo un jefe. Tengo un jefe. Lo siento mucho. Ah, ¿y eso es todo? Tienes 2 semanas de indemnización, más las vacaciones pendientes que quedan. Vamos, Brian. Siento que perdieras tu trabajo. Te dije que no leyeras la Biblia. Capitán Iverson y María están felices que lo hice. ¿Por qué le dijiste a Brookwood que no lo sanaste a ellos? Frank me mostró la entrevista. Le dije que yo no lo hice, pero también le dije que Dios lo hizo. ¿Le dijiste? Ese idiota debió haber editado esa parte para hacernos ver mal. ¿Sí? Lo lamento, tuvimos que suspender a Brian. ¿Perdón? Fue la decisión de la directiva. Espere, pero él no hizo nada malo. No puedo ayudarle, la decisión fue unánime. De acuerdo. ¿Sabes qué? Ahora te suspendieron. ¿Qué estabas pensando? Estaba pensando en lo mucho que Dios ama a la gente. Ah, sí, nos debe amar mucho a los dos. Perdí mi trabajo y tú estás suspendido. Aún no lo entiendo, pero creo que Dios tiene una razón. Al menos uno de los dos sigue positivo al respecto. ¿Cariño? Sí. ¿Por qué están esos manifestantes afuera? Dime qué es lo que está pasando. ¿Quieres saber? Sí, claro. Me despidieron y a Brian lo suspendieron de la escuela. ¿Qué? ¿Por qué no me llamaste? No quise decirlo por teléfono. Ay, no, nada de esto tiene sentido. Al parecer no. Pero algunos piensan que puse a Brian en un tipo de estafa para subir el rating. No, pero Frank no lo piensa, ¿o sí? No, Frank no, pero un jefe quiere que todos piensen eso. No es justo. Dímelo a mí. Espera. ¿Quién será? Es la encargada del edificio. ¿Qué hace aquí? Hola. Hola. ¿Podemos ayudarla? Lo siento, pero voy a pedirles que se muden. No estamos preparados para lidiar con los manifestantes. Hay una cláusula contra el alboroto en este contrato, lo que me permite legalmente pedirles que se vayan sin retrasos. Está bien, pero nosotros no hemos hecho nada mal. ¿Quiere que deje entrar a toda la gente que está ahí afuera? Mire, ¿qué tal si nos vamos por unos días hasta que todo esto haya pasado? Creo que no me está entendiendo. Preferimos inquilinos de bajo perfil aquí. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo quiere que nos vayamos? Ah, bueno, veamos. Aquí lo dice, página 2, una semana. ¿Una semana? Uh-huh.
¿Usted espera que nosotros encontremos su lugar en una semana? ¿Está loca? Adiós. Espere. Ella no puede hacer eso legalmente. Bueno, aparentemente piensa que sí. ¿Quién es? Es Melissa. Alguien del noticiero fue a hacer preguntas al consultorio. ¿Qué canal? No lo sé, no me lo dijo. Creo que sé quién es. ¿Tú crees que Brockwood caiga tan bajo? Lo creo. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que demostrar la verdad. Cierto, pero ¿cómo? Ya no estás en las noticias. Tengo una idea. De acuerdo. Así que, ¿no tuviste que ver con el crecimiento de la pierna del capitán James Iverson? ¿O con la curación del hijo de María? ¿Dios los curó? ¿Y no estuviste con ellos? No cuando se curaron. Pero hablé con ellos antes. Así que eso hiciste. ¿Y qué les dijiste? Le dije al capitán que Dios escucharía sus oraciones. Y le dije a María que fuera a su casa a orar por su hijo. Entonces fue el capitán Iverson quien oró para sanar su pierna, no tú. En realidad, estaba orando por su esposa, porque estaba triste. Y él quería que fuera feliz de nuevo. Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que él le pidió a Dios que su esposa fuera feliz y Dios hizo que a él le creciera su pierna de nuevo? ¿Por qué no? ¿Es Dios? ¡Qué tierno! ¿Por qué usas lentes? Porque tengo miopía. Ah. ¿Entonces no crees que uno podría pensar que Dios te quitaría la miopía? Ya que él es Dios. Discúlpame, Robert. Simón, déjame terminar. Solo es una pregunta. Parece una tarea fácil comparada con sanar a un bebé ciego. Ya terminaste con tus insultos, Robert. ¿Por qué no pasamos a ver cómo funciona esto de la oración? ¿Les parece? Ahora quisiera invitar al estudio a Angelina. Bienvenida, Angelina. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Angelina tiene atrofia muscular espinal y ella perdió la capacidad de caminar. Brian, ¿tú crees que Dios pueda hacerla caminar? Vinimos a tu programa para poder contar la verdad de Brian, no para ser emboscados y ciertamente no para hacer milagros. Está bien, papá. Puedo explicarlo. Bien. Adelante. Señor Brookwood, no entiendo cómo funciona, pero creo que Dios podría curar mi miopía si él quisiera. También podría curar a Angelina. Dios podría crear una montaña en medio de la ciudad, pero nadie le puede decir qué hacer ni cuándo hacerlo. A ver si entiendo. De acuerdo a lo que me dices, Brian, entonces en este momento Dios no tiene ganas de ayudar a Angelina. O tal vez Dios está durmiendo una siesta. Dios te ama y Él quiere que lo ames. Quiere que sepas que no necesitas vivir un milagro para hacer un milagro. Bueno, ningún milagro sucederá el día de hoy. Tal vez Dios está muy ocupado, creando montañas justo en medio de la ciudad. Es suficiente. Vamos, Brian. No merecemos esto. Tú tampoco. Regresen cuando Dios esté con el ánimo de curar. Bueno, ahí lo tienen. Lo siento, amigos, pero no hubo milagros hoy. ¿Le viste la cara al niño? Eso debería detenerlo. Fue contraproducente. Fuiste muy duro con él. Perdiste al público. Ellos amaron al niño. Y te odiaron a ti. No, mi público me quiere porque soy duro. Es diferente cuando hablas con un niño tierno de 9 años. Ya veo. ¿Qué más necesitas? Nada.
Ahora yo me haré cargo de esto. Sí, pero... Lo siento mucho, papá. Tranquilo, no es tu culpa. Nunca debí llevarte a ese lugar. Les fallé a todos. Te fallé a ti. A mi mamá. Y le fallé a Dios. No. El rayo de los pequeños, sálvanos a todos. Haz un milagro con la humanidad, por favor. Creemos. Haz un milagro con nosotros. Niño. ¿A dónde me llevas? Te dije que no hables, cállate. Escucha, niño, no te va a pasar nada. Por favor, llévame a casa. Cuando termines, niño. ¿Con qué? No te puedo ayudar en nada. Arruino la vida de los demás. Estarás bien. No, no, no. No lo amarres. Vete. Anda, vete. No, 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 no tengas miedo. Hola. Vi lo que te hizo ese idiota de Brookwood. Dime si lo quieres muerto mañana. Tú has sido tocado por Dios, amiguito. No se burlaron de ti, sino de Dios. Y no se lo merece. No lo puedes matar. Es obvio que no sabes quién soy, ¿eh? ¿Verdad? Me refiero que no lo debes matar. No es lo que Dios quiere. Mira, Dios se llevó a todos menos a Noé. Este idiota. Sin vergüenza, Brookwood. No es mejor que la baba de Dios que hizo el diluvio. Pero Jesús vino para que incluso gente así fueran perdonados. Tienes fe para hacer que crezca una pierna. Y este tipo te hizo parecer un mentiroso. ¿Crees que Dios quiere eso? Ya no sé qué quiere Dios. Mi papá fue despedido, yo suspendido. Y nos sacaron de nuestra casa. ¿Sí? No sabes mucho de matones, ¿verdad? No te preocupes, hay muchos. En política, los medios, policía, incluso hasta la iglesia. Solo te encontraste al matón equivocado, es normal. Pero solo creo en Dios. Ellos no quieren que nadie crea en Dios. Nadie. ¿Por qué no? Porque te conviertes en una amenaza. Si puedes curar a alguien, ¿qué más puedes hacer? Pero no puedo curar a nadie. Solo Dios puede.
Dios te escucha, ¿no es así? De hecho, es lo contrario. Yo lo escucho a él. Sí. Eres especial. Tienes un don. Dios te dio un regalo. No dejes que esos matones te lo quiten. ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? Necesito que ores por mi hijo. Le dispararon y está en coma en el hospital. Lo siento. Por favor, escucha a Dios por mí. Y dime si puede sanar a mi hijo, por favor. Muy bien. Bien. No debiste dispararle a Benny. ¿Qué? No disparé a nadie. Yo... fue un accidente. Corrió en medio del tiroteo y le... ¿Cómo sabes su nombre? ¿Cómo sabes el nombre de mi hijo? ¿Cómo sabes que yo disparé? Dios quiere sanarte, don Carlo. ¿Sabes mi nombre? ¿Cómo? ¿Sanarme? ¿Por qué? Benny es el herido. Dios quiere sanar tu corazón. La ira y el odio te están destruyendo. ¿En serio? El odio es mi negocio. Dios quiere que ames y no odies. Vamos al hospital. ¿Vas a orar por mi hijo? Sí, lo haré. ¿Verdad? Bien, gracias, niño. Vayan. Yo no voy, la policía me busca. Es muy peligroso para mí. Oye. ¿El niño está adentro? Sí, está ahí adentro. Ora por él, niño. Brian. Papá. Estoy feliz de verte y trajiste al Capitán Iverson. Tú eres el soldado de la pierna. Y tú eres el que secuestró a Brian. Solo quieren que ayude a Benny. Está en coma. Hazlo rápido porque viene la policía. Vamos. ¿Policía? Vamos, niño, ora. Está bien. Dios, por favor, cura a Benny si es tu voluntad. Por favor, sánalo. ¿Estás bien? Nos iremos, ¿de acuerdo? Fuera de Los Ángeles. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, ya empecé a empacar. De todas formas, nos tenemos que ir en una semana. ¿Y a dónde nos vamos a ir? No lo sé, y no me importa. Secuestraron a Brian, ¿entiendes? Lo sé, pero creo que exageras. Sí, mamá, Dios me está cuidando. ¿Sí? Pero no estoy contenta con la forma en que lo hace. Sí, pero creo que este secuestro resultó bastante bien. No, no. No para mí. Hola, ¿te ayudo en algo? Hola, me llamo Becky, soy amiga de Brian. ¿Está aquí? Brian me habló de ti. ¿Quieres entrar? Seguro. Adelante.
Brian, tienes una visita. Tienes razón sobre la Biblia. La estuve leyendo, es genial. Te dije. Todos en la escuela creen que estoy loco. La mayoría, excepto la maestra Jackson. La despidieron. Lo siento por ella. Supe que a tu papá también lo despidieron. Sí, desafortunadamente. Pero he visto a Dios hacer cosas increíbles. Yo también lo quiero ver haciéndolas. Déjame mostrarte algo. Vamos a la iglesia. Qué rico la lasaña, mamá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tu papá y yo hemos pensado en abrir algunos restaurantes. ¿Estaremos a salvo? Hey, eso depende del de arriba. Carmela, alguien quiere desaparecer al niño Milagro. ¿Quién quiere matar a un niño? No sabemos. Vamos a averiguarlo. No te preocupes. Nos encargaremos. Hey, come. Tengo que mostrarle algo a Becky en la iglesia. Prometo que será rápido. Cariño, no. No puedes salir de aquí. Todavía hay mucha gente allá afuera. Podemos salir a escondidas por atrás. Papá, por favor. Lo prometo. Nadie se dará cuenta. ¿Puedo acompañarlos? No. Cariño, tú estabas cuando los secuestraron. ¿Por qué no vienen los dos? Además, mi papá ya la vio. ¿Ver qué? La estatua. Es difícil de explicar, pero si es lo que quiere. Hay que ir. Está bien. Bien, podemos ir todos. Pero tenemos que regresar a empacar después. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Muy bien. Somos niños. Vamos. Esperen aquí mientras cerramos la puerta. Hola, han llamado a la casa de los Weber. Deje su mensaje después del tono. Hola. Capitán Iverson. Don Carlos. Tenemos un problema. Sí, voy a revisar la parte de atrás del edificio. Voy en camino, capitán. ¿No te parece gracioso cómo hacemos planes para el futuro? Como si pudiéramos controlarlo. Pero no podemos, ¿verdad? Parece que no. No lo sé. Tal vez Brian tiene razón y Dios está por ahí en alguna parte. Tal vez no somos un accidente que pasó por casualidad. Eso explicaría los milagros. ¿Tú crees que son reales? ¡Vamos! ¡Dense prisa! Tranquilo. ¿Qué hay en la iglesia que es tan importante? Confía en mí, mamá. Dios quiere que veas algo. ¡Becky! Becky, te estuve buscando por todos lados. ¿Cómo te atreves a lavarle el cerebro a mi hija? Becky es tu hija. No pretendas que no sabías eso. Dios quiere mostrarle algo, señor Brookwood. ¿Dios? No hay ningún Dios que me interese. Ven, Becky, nos vamos. No, papá, tú no entiendes. Ven aquí. ¡Becky! ¡Becky! Acostémosla. ¿De acuerdo? Quédate quieto, no te muevas. Mételo en el auto, nos vamos. Tú vienes con nosotros, basura. Alguien llame a emergencias. Ya lo hice, la ambulancia viene en camino. Becky. ¿Papi? Becky, no te duermas. No me dejes, por favor, Becky. ¿Por qué alguien le dispararía a mi hija? Ella no era el objetivo. ¿Los superiores? Papi. Está bien, cariño, respira, tranquila. ¿Estás bien, Brian?
Estoy bien. Quédate conmigo, cariño. Lo siento, ojalá pudiéramos hacer algo más. Sí, podemos. Oremos. Sí, oremos por Becky. Está bien, sí. Señor, por favor, no dejes morir a Becky. Dios, ten piedad. Hija, no, por favor, te quiero demasiado. No te mueras, no me dejes. Nada es imposible para ti. Por favor, Dios. Becky. Becky. Becky, no. Becky, no. No, no, por favor, Dios, no permitas que se vaya. Por favor, no. Por favor. Por favor, Dios. Becky. Hija, hija, te amo demasiado. Hija, te amo demasiado. Papá, ¿puedo ir a ver lo que Brian quiere enseñarme? Sí, sí, claro que puedes. Gracias. Pero yo no hice nada. Gracias. Entonces, ¿qué quieres mostrarme? Quiero mostrarte a Jesús. Me encantaría verlo. En esta última semana hemos visto milagros extraordinarios. Dios nos ha mostrado que sigue cuidándonos. Hoy, igual como lo ha hecho a lo largo de la historia, ayudándonos con sus milagros. Él quiere que creamos que los milagros son posibles, pero sobre todo, quiere que creamos en Él. El milagro más grande de nuestra vida es conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Creyendo en Él, seremos libres. Libres del pecado y la muerte y con la promesa de la vida eterna. Cristo es nuestro Salvador. Murió por nosotros y resucitó. Y cuando creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, nacemos de nuevo y estamos salvados. Para aquellos que no lo conocen, Él está en su puerta, esperando y diciendo: si me escuchan, abran la puerta, que entraré y estaré con ustedes. Por favor, déjenlo entrar, conózcanlo. Si quieren conectarse con Él, por favor, repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por derramar tu sangre por mi pecado. Me arrepiento de ello. Ven a mi vida, sé mi Señor y Salvador y sé mi amigo. Elijo seguirte. Desde ahora en adelante elijo seguirte, Jesús. Y en tu nombre rezaré. Amén. 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 No soy fan de los mensajes de texto, pero todos parecen hacerlo en estos días, excepto yo. Saquen su celular, si tienen. Y escriban dos simples palabras a quien quieran. Yo creo. Si hacen esto, estarán apoyando a Jesucristo. Háganlo ahora, mientras puedan. Y ahora el joven Brian, con la ayuda de nuestro coro, cantará la canción de cierre. Que Dios esté con ustedes. Que Dios los ilumine siempre y les dé paz.
believe in the God who made me. I believe in his holy word. I delight in the things he tells me. It's the best news I've ever heard. I believe Jesus loves me at this moment. I believe, I believe. May his will be done. Father, glorify your Son. Let his promises come true. I believe. May his will be done. Father, glorify your Son. Let his promises come true. I believe. I believe my God will show me all the love that he had me shed. I'm a child in his holy kingdom, and there is no shortage there. I believe Jesus loves me at this moment. I believe, I believe. May his will be done. Father, glorify your Son. Let his promises come true. Jesus healed the blind man. I believe Jesus raised the dead. When he promised to live through me, I believed every word he said. I believe. Sea la gloria.